Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy el vídeo que os traigo es un inspirado en Catwoman. ¿Y cuál Catwoman de todas? Bueno, pues para mí no existe otra salvo Michelle Pfeiffer. Empezamos con una prebase para los ojos, aunque en este caso no es tan necesario como en otros maquillajes. Hoy trabajaré con este pigmento negro de la marca TAE y lo voy a mezclar con un poquito de Mixing Solution de Kiko, aunque también lo podríamos conseguir con agua u otros productos. De este modo conseguimos que el pigmento se intensifique y también evitamos que el polvito nos caiga por las mejillas. Empiezo depositando el producto sobre el párpado móvil, un poquito por las pestañas inferiores y siempre voy a mirar con la cabeza hacia abajo. Este es el truco para saber más o menos por dónde tiene que ir la banana, porque seguramente de estar mirando normal en el espejo haría la banana demasiado alta. De este modo marco únicamente un filo sobre el párpado fijo por encima de la cuenca. Alargamos nuestro trazo acabando en punta en el exterior del ojo y también alargamos el trazo hacia el lagrimal descendiendo un poquito para conseguir esos ojos de gato. Voy a dejar la zona del lagrimal libre de sombra negra de momento y voy a pasar a difuminar. No obstante, solo voy a difuminar el filo del negro. Y más o menos cuando ya esté convencida, cuando me agrade ese difuminado, voy a venir a coger una sombra marroncita, yo estoy mezclando esas dos, y voy a repasar ese difuminado. Volvemos a la zona del lagrimal, el cual voy a maquillar con este color. Sin embargo, solo me interesa el matiz o el relieve de ese color, con lo cual por encima voy a añadir negro. Aportamos un punto de luz bajo la ceja y a la vez fundimos e integramos el difuminado marrón negro. Luego, muy importante, limpiar la zona. Y una vez lo hayamos hecho, ya podemos proseguir con la base. Simplemente deciros que tampoco hace falta demasiado producto, ya que luego vamos a llevar una máscara. Y procuraremos tener cuidadito por la zona de la ojera para evitar fastidiar el trazo negro. Por eso yo estoy empleando una brochita más pequeñita. Sello el maquillaje con polvos translúcidos, sobre todo así evitamos manchar demasiado la máscara o que la máscara después arrastre toda la base. Luego paso a las cejas. Michelle, en todo caso, las tiene bastante finas y muy marcadas. Yo me apañaré con lo que me dé mi base. Voy a utilizar unas pestañas postizas, muy tupidas y con el pelito hacia el exterior. Luego integro las mías y las postizas con una máscara negra, también marco un poquito las inferiores y para levantar un poquito las superiores voy a utilizar esta máscara de Kiko. Marco la línea de agua inferior con este tono clarito. Para el colorete hoy he escogido este color, de todos modos el color que sea, tampoco es que se vaya a ver demasiado ni a apreciarse demasiado, ya que con la máscara es un poquito difícil, ¿no? O en cuyo caso, muy pegado al ojo, debería de situarse el colorete, pero bueno.
Para los labios, como no, un color rojo. Aplico primero con el labial a grosso modo y luego retoco con un pincel. Y si necesario, contorneamos con un corrector. Y aquí tenéis el resultado. Obvio, es un maquillaje muy dramático, muy atrevido, muy intenso, pero también muy, muy sensual, ¿no? Muy femenino. Así que si os queréis transformar en una poderosa Catwoman, esta es mi propuesta. También podríamos dejarnos el pelo suelto por debajo de la máscara, lo cual también me agrada. Espero que el vídeo os guste y os resulte de utilidad. Un besito, hasta pronto, chao.